El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada, se anuncia en cadena nacional una caída en el sistema de cómputo. El secretario Bartlett allí tratando de explicarnos, jugando con un lápiz, que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Es una cuestión psicológica. Siempre él había triunfado, un niño aplicado en la escuela, NERS se llama ahora, y no contaba con que se le iba a presentar Cuauhtémoc Cárdenas y le ganara la elección presidencial. El sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Estábamos determinados, aquellos diputados de la oposición, del PAN, del Frente Democrático, decididos a impedir que fuera nominado presidente de la República. A mí me tocó subir a la tribuna por ahí de las 2, 3 de la mañana, y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. La gente estaba esperando el llamado de Cárdenas en todo el país para impedir la toma de protesta de Salinas. Y el ingeniero no hace ese llamado. ¿Sí? Hace otro llamado. Hace el llamado a la constitución del PRD. Esta es una decisión muy responsable que demuestra la vocación pacifista de Cárdenas y su estatura política, porque nos costó, y le costó a él. Mucha gente se desencantó. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Era un gobierno de facto, pero gobierno al fin. Entonces nosotros mantuvimos nuestra disposición de hablar, sosteniendo la denuncia de la ilegitimidad de origen, de hablar y de reclamar que la administración salinista se convirtiera en un gobierno de transición hacia estadios cabalmente democráticos. Cuenta con el apoyo del PAN, que le da legitimidad, no solo después del 88, sino durante todo el sexenio. Y se lanzan contra la nueva organización, contra el PRD, con la idea de destruirnos. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones deberían haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido.
La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. De años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometido por Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. Sí. Bueno, usted ya ganó una carrera. En ese estamos todavía. El nuevo presidente es atrevido, tiento económico y político, y talento para rodearse de talentos. Salinas de Gortari, brillante egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas, o, en sus propias palabras, el grupo compacto. A Pedro Aspe le da la Secretaría de Hacienda. A Manuel Camacho, el gobierno del Distrito Federal. El PRI se lo encomienda a su hijo político, Luis Donaldo Colosio, suave y conciliador, con buena pinta de charro mexicano. El astuto Jaime José Serrapuche queda en la Secretaría de Comercio. Ernesto Zedillo va a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a ellas, acompañándolo como una sombra silenciosa y como si fuera su conciencia, su inseparable asesor, José María Córdoba. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México la llamamos liberalismo social. Son tan autosuficientes. Es una élite que ve desde arriba, desde el monte Olimpo, a todo lo demás que hay abajo. Son los dioses que van a jugar con nuestros destinos. Jóvenes muy bien preparados y muy inteligentes. Y pues yo soy un ignorante, soy un maestro rural, pero me entendí muy bien con ellos y me ayudaron siempre. Salinas equilibra su gabinete con Carlos Hank González en Turismo, Manuel Bartlett en la Secretaría de Educación, Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, hombres fuertes del sistema y de la línea dura del PRI.